Volvemos después de esa publicidad y decíamos que íbamos a seguir hablando de fútbol porque también queremos tener momentos para la opinión con los compañeros de otros medios de comunicación, compañeros que siguen habitualmente la actualidad de nuestros equipos, y iremos introduciendo más protagonistas a lo largo de las próximas semanas. Hoy el que se asoma con nosotros a este Club Deportivo de Radio Televisión Marbella es un viejo conocido de, yo creo que de muchos. Cuando hablo de información deportiva, yo creo que mucha gente le va a vincular y va su cara, yo creo que es sinónimo, yo creo que del Marbella, del San Pedro y de muchos deportes. Miguel González, muy buenas. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Oye, encantado y gracias por atender la llamada, que otros no han querido o no han podido, que estaban comiendo. Bueno, yo, tú sabes, siempre que tú me necesitas, ahí estoy. Yo ya comí temprano. O sea que la excusa mía no es el almuerzo, fíjate. Bueno, aquí tengo mi tacita de té, o sea que ya hombre, me la no falla. Esperando, ya me la he tomado. O sea el gato no falla. El gato no falla, eso. Bueno, Miguel, empezó la temporada, sí. Ninguno de los dos ha ganado, ni el Marbella, ni el San Pedro. El Marbella empató a cero. Estuviste viendo el Marbella. ¿Qué impresión te dio el equipo de Abraham García, sobre todo de cara a esta reencuentro con la categoría, con la tercera división y sobre todo después de lo que ha pasado, ya lo sabe todo el mundo, ese doble descenso que pasamos de estar en segunda B a pasar a la tercera división? Y lógico, y mucha gente todavía quizás no lo entienda, pero es la realidad, la pura y dura, la que nos toca vivir. Un poco, ¿cómo viste al equipo en ese regreso al fútbol auténtico, el modesto? Vamos a ver, Enrique, yo te tengo que confesar una cosa. Yo el otro día, el sábado, fue el primer partido que vi del Marbella. Bueno, no he visto nada del Marbella en la pretemporada. Bueno, quizás porque o bien no he podido, por qué no decirlo también, porque también no he tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que vi el otro día no me gustó absolutamente nada. Yo vi un equipo con un sistema de juego, con un 4-1-4-1, que por el momento estaba perdido. Un Torredón Jimeno que con nada que hacía, que hizo muy poco, sí que es cierto también, todo hay que decirlo, pues puso en algún que otro aprieto al equipo, al Marbella. Incluso yo lo que no me explico es cómo un equipo como el Torre de Gemeno a puerta vacía prácticamente puede fallar un gol, ¿no? Bueno, sí, pues, lo que falló, todo lo que falló eso, al final del primer tiempo. Sí, al final del primer tiempo, ¿no? O sea, cómo se pueden fallar esas cosas. A mí, sinceramente, el Marbella el otro día no me gustó y yo creo que tiene muchísimo que mejorar. Yo no soy técnico y yo no voy a hablar de cosas técnicas porque para eso están los entrenadores, para eso están la gente que sabe de fútbol, de verdad. Yo hablo de lo que veo y tú me conoces de hace muchos años, Enrique, y yo hay veces que no me callo en cosas que me duele, y a mí el otro día yo vi que el Marbella no sabía por dónde tirar, porque yo creo que el sistema de juego no se adaptaba a lo que estaba dando el partido. Incluso otros compañeros que se habían seguido la pretemporada del Marbella me decían que por qué no jugaba con dos delanteros, ¿no? Cuando lo tenía en el uno en el en la de, y que durante la pretemporada lo ha hecho. Ha jugado con dos delanteros. ¿Perdón? Durante la pretemporada. Y ahora sí, el partido de la verdad, el primer partido, y que juegas en casa, decides cambiar el sistema y juegas con uno solo. Y ese segundo claro, delantero, eso, que ya lo vimos en pretemporada marcando goles, lo dejas en la segunda parte. Eso fue lo que extrañó de verdad, Enrique, porque a mí me costaba entender que un equipo como el Marbella, que supuestamente tiene que ir a por todas y tiene que dar ese salto de calidad y tiene que dar ese salto de categoría, ¿cómo no apostó por ir al ataque y por darlo todo desde el principio? A mí me dejó una sensación muy... no te voy a decir ni agridulce, más bien amarga. O sea, yo creo que el equipo pudo haber dado mucho más, pudo haber hecho bastante más de lo que hizo, pero claro, si estamos jugando con un sistema que no se asemeja a lo que el equipo podía haber dado, pues ahí está, yo creo que la equivocación, ¿no? Bueno, no sé, Miguel, yo hablo de lo que vi, no puedo está hablar claro, de. Está claro de que otra cosa. El equipo todavía creo que tiene ese
amplio margen de mejora, que es un equipo que está en construcción. Y creo que le falta rodaje. Sí, le faltan cosas. Y luego, quizá la idea, por lo menos la que yo pensaba que Abraham iba a apostar por un equipo, sobre todo, solvente atrás, y es quizás en este partido hemos visto el equipo. Bueno, ha tenido concesiones, ¿eh? Ha tenido concesiones, algunas graves como la que comentabas en el primer tiempo. Sí, pero la segunda parte sí es cierto que el Torredón Gemelo no aparece. Pero es quizás pero, eso. Pero Enrique, porque ya el partido en la segunda parte, y perdóname la expresión, pero ya apestaba 0-0. Es que apestaba, eso ya es que no, vamos, yo creo que ya el que tuviera dos dedos de frente ya sabía que si el Barrio hubiese sido un poquito ambicioso, el partido hubiese cambiado a las primeras de cambio. Pero yo no comprendo cómo el equipo no apostó por más ataque o por más calidad en punta para que la balanza en este caso se fuese del lado del Marbella. A mí, sinceramente, y te vuelvo a repetir, me defraudó muchísimo. Y, bueno, desde el segundo tiempo, tú ya ves. Ha hecho una apuesta fuerte por jugar en césped natural, teniendo en cuenta que la mayoría de los partidos lo va a jugar en césped artificial, quizás para tener ese punto a favor como local, y sin embargo, pues en la primera jornada pues no le ha surtido efecto. En fin, Miguel, vamos a hablar de la Unión Deportiva San Pedro, que es un proyecto totalmente diferente al del Marbella, pero con respecto a su confección, es un equipo basado en lo que ya el año pasado consiguió con un grupo muy joven, muy comprometido, que fue el ascenso de División de Honor a Tercera División cuando no entraba en las previsiones de nadie. Y ahí está la prueba, ¿no? Cuando nadie da un duro por ti y consigues lo que consigues, pues fíjate, yo creo que el San Pedro, a pesar de la derrota de este fin de semana, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque es un equipo, y todos conocemos cómo trabaja Adrián Cervera, que si le da margen de maniobra es un entrenador y con la gente joven sabe trabajar muy bien. Sinceramente, yo creo que lo del San Pedro de ayer, no creo que no hay que tenerlo en cuenta, creo que no hay que tenerlo en cuenta, y que si el Marbella tiene margen de mejora, lo del San Pedro es que le da 40 vueltas, o sea que puede ir todavía a muchísimo mejor con perfilar alguna que otra cosa. Y sabemos que, bueno, dónde está el San Pedro y qué es lo que está haciendo el San Pedro, o qué es lo que pretende hacer el San Pedro esta temporada, ¿no? Que, quizás, bueno, que no es otra cosa que intentar eso, la forma en la que ha perdido esos dos goles, cómo llegan, es quizás lo más llamativo, ¿no? de este partido, que más o menos en la primera parte lo tenía bien controlado, pero es después ese error infantil, que te saquen rápido y sobre todo en la primera jugada del segundo tiempo te marquen ese gol. Yo que sé, son dos fallos muy concretos. Por eso te digo que son cosas que son mejorables, que Adrián Cervera yo creo que tiene ahí cosas para y argumentos para revertir esa situación y que veamos una Unión Deportiva San Pedro mucho más asentada en la categoría y que puede dar bastante problema a otros equipos que sí están llamados a dar a dar otra cosa, ¿no? Como por ejemplo el Marbella, ¿no? Que fíjate de ser aspirante a todo, pues a las primeras de cambio, pues la primera en la frente, ¿no? Porque no pudiste ganar al Torredón Jimeno en tu casa con un escenario preparado para eso, ¿no? Para ganarle en tu casa y para hacer que el equipo pues lo diera todo con la afición y con todo a favor, ¿no? Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Esto solamente acaba de empezar para el Marbella y para la Unión Deportiva San Pedro en este regreso a la tercera división. Para unos quizás con un sabor más agradable, como es el de la Unión Deportiva San Pedro, pero un proyecto muy humilde, mientras que el Marbella se tiene que adaptar de nuevo a tener que trabajar en esta categoría, que la conoce por historia mucho, pero que le toca quizás en un momento donde no entraba en sus planes volver a la tercera división. En fin, Miguel, muchas gracias y seguimos hablando. Te voy a decir que saludaras a mi siguiente invitado, porque lo vas a conocer perfectamente, así que le voy a pedir a mis compañeros de realización, Iván Moncholi, que te pongan un plano
para que si tú lo puedes ver, no sé si lo vas a poder ver. Me están diciendo que igual no lo puedes ver. ¿Lo puedes ver? Hombre, por favor. Ah, claro, vale, vale, vale. A don Carlos Cabeza. Sí, señor, Miguel, Carlos, un abrazo. Está aquí ya el hombre, está viviendo ya la vida. Está feliz. Darle, mandar un abrazo. 40 años no se cumple, ¿eh? Carlos Cabeza. Miguel, perdona, porque 40 años no se cumple todos los días. No, no, seguro. Seguro que no se cumple todos los días. Y cuando se cumplen 40 años y haciendo lo que él ha hecho, hay que tenerle más respeto todavía. Muchas gracias. Bueno, un saludo. Pues un fuerte abrazo, muchas gracias, Miguel. A ti, Enrique, ya sabes, aquí me tienes para lo que necesite. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Un saludo, como decíamos, y también tenemos este espacio para la tertulia. Y ya teníamos aquí a nuestro siguiente invitado, que es don Carlos Cabezas, que ya saben, fue protagonista, anunció su retirada. Y Carlos, yo creo que de la mejor forma, ¿no? Retirarte en tu casa, retirando tu número y jugando tus últimos minutos con la camiseta del Unicaja después de todo lo que ha pasado. Yo creo que yo lo pienso para mí y estaría muy emocionado, estaría llorando. Yo no sé tú cómo lo llevarías, que ya eres más experto en situaciones de este tipo, pero ¿cómo fue esos minutos finales? La verdad que el final soñado, broche de oro a mi carrera total, cuando don Antonio Jesús López Nieto me lo propuso, ¿no? Cuando él prácticamente aterrizó como presidente de Unicaja pues hace unos meses y se puso en contacto conmigo para proponerme pues este momento, yo creo que fue un poco ya el chip, que ya lo tenía ahí medio meditado, y esto fue un poco el punto de inflexión para decir, bueno, yo creo que hay que cerrar esta etapa, disfrutar como disfruté pues estas semanas atrás, sobre todo jugar mi último partido pues con la camiseta del Unicaja, el equipo de mi vida, contra un Real Madrid, ¿no? En el José María Martín Carpena, pues fue un broche de oro y que lo pudimos disfrutar toda mi familia, mis amigos, todo mi entorno, y siempre agradecido por ese gesto al Unicaja. ¿Qué ha pasado? Porque siempre se preguntaban, bueno, ¿y Carlos cuándo se va a retirar? ¿Y Carlos va a seguir jugando? ¿Y Carlos seguía jugando? ¿Y Carlos seguía buscando nuevos retos? Te ibas a Venezuela, después ya tenías la espinita de irte a tu país, el país de origen de tu padre, poder jugar allí, también lo haces. Claro, todo el mundo parecía, ¿Carlos cuándo? Y me acuerdo de haber tenido entrevistas contigo y era una pregunta que daba hasta reparo de hacértelo, porque era como querer jubilarte ya. Sí, bueno, la verdad que ya los últimos 3-4 años de mi carrera, cuando ya decidí un poco de vivir nuevas experiencias y estar en otros países, me lo planteaba, ¿no? Cada año me hacían muchos periodistas la misma pregunta. Yo siempre decía que según tenga el fuego y tenga esas ganas de seguir compitiendo y me saliera un trabajo que yo me sintiera cómodo y a gusto en el país donde he estado, pues que iba a ver Carlos Cabezas para rato, ¿no? Por lo tanto, lo he disfrutado muchísimo, me llevo pues todos los países y sitios que he estado, sobre todo este último especial, porque como decías, es el país de mi padre y tenía pues ese añadido sentimental de poder retenerme en Uruguay, en Montevideo, que es un sitio donde me han tratado y donde he jugado mi último año de carrera a un enorme nivel. Me siento pues muy orgulloso y muy contento, ¿no? de la carrera que he tenido. ¿Qué vas a echar de menos de esta etapa? Bueno, voy a echar de menos pues esa rutina de los entrenamientos, los compañeros, el vestuario, el olor de ese, sobre todo cuando llegue el fin de semana de competir, que yo creo que todos los profesionales y en mi caso pues el tema del fin de semana y de competir es lo que me mueve y lo que más me gusta de todo esto. Y bueno, nos tendremos que marcar ahora unos objetivos, intentar buscar otros retos. Y lo más importante, ¿no? Que termino con una edad pues, para el deporte ya pues, con bastante importante. Y lo más importante de todo, que termino sano, ¿no? Sin prácticamente una cirugía. O sea, que eso también es muy importante para el futuro, para ahora poder seguir haciendo cosas que me gusten. Seguro que quieto no voy a estar, pádel o alguna pachanga con los amigos. Algo me voy a inventar para soltar la adrenalina. Es que lo hemos comentado antes de entrar. ¿Qué vas a hacer, Carlos? ¿Vas a seguir vinculado al baloncesto de alguna forma? Yo te hacía la pregunta de si tú te veías en un banquillo, con esa tensión que tiene el entrenador, que no puede estar. Si tú te veías, tú me decías que de momento. Ahora, de momento quiero aterrizar. Estoy disfrutando mucho pues ahora de estos reconocimientos. Tengo ahora varios sitios, lugares que tengo que también pues, pasar por ciudades como Murcia, Zaragoza, que también he jugado y he dejado mi huella, que quieren tener ese reconocimiento conmigo. Disfrutar este momento y después, pues claro, ¿no? Me gustaría seguir vinculado con el mundo del deporte, ¿no? Que yo tengo también, sabéis que soy empresario, en Málaga tengo mis proyectos y mis negocios, pero obviamente creo que donde puedo aportar y donde creo que me siento más útil es en el mundo del deporte, en el baloncesto en sí, en la enseñanza de los más jóvenes, en las experiencias que he vivido,
el poder comentar mis experiencias, que yo creo que hay mucho que aportar y enseñar a los más jóvenes, ¿no? Bueno, te has portado muy bien con los periodistas. Has sido muy bueno siempre, la verdad. Y tengo varios recados para ti. Me han hecho varios compañeros y dice, oye, si vas a hablar con Carlos, pregúntale por esto, tal, así que... Entonces, yo te los voy poniendo. Venga. Y tú a ver cómo les vas respondiendo, ¿vale? Así que le voy a pedir a mi compañero, no te voy a decir ni siquiera, para que tú lo vas a conocer a la primera, para que el primer mensaje que nos dejan para Carlos Cabezas. Muy buenas, compañeros, ¿cómo estáis? Un placer de que pueda hablar unos segunditos de Carlos Cabezas para desearle mucha suerte en lo que viene ahora, porque no sé cómo lo va a hacer sin una pelota, Carlos, porque tú eres un tío de balón para siempre, y desde aquí mi reconocimiento a tu cercanía durante tantísimo tiempo. Yo llevo 20 años en esto y recuerdo estar en primero de carrera en la universidad, hace 20 años, llamábamos a Carlos Cabezas para hacer una entrevista de televisión y allí acudía el tío. Y ha pasado tantísimo tiempo ganando copas, ganando ligas, éxitos con la selección española, y siempre ha sido un hombre muy accesible. En la pandemia estuvo con nosotros también, entrando desde Uruguay. Le quiero desear la mejor de la suerte del mundo, que te quiero mucho, Carlos. Creo que eres un referente para todos nosotros, lo que es martillo, pilón, trabajar, y con muchísima calidad. Lo que más destaco yo sobre todo de Carlos es la decisión, la intuición para tomar el mando cuando a la gente le tiembla un poquito la mano. Y él, desde que aquel triple que nos dio prácticamente el campeonato de los Juniors de Oro, ha sido así toda su carrera. Un abrazo enorme, cuídate, Carlos, te queremos mucho. ¿Y por qué no le cuenta a Enrique la anécdota de cómo conociste a Andy Luca? Porque a mí no me la terminaste de contar, que fue una noche muy chula, lo sé, pero cuéntalo de Andy Luca, hombre. Cuéntame qué es lo de Andy Luca. ¿Quién es Andy? ¿Quién es Lucas? ¿Qué se pasó eso? Bueno, nada, agradecer las palabras primero de nada a Julio. Como él dice, nos conocemos hace muchos años, hemos vivido momentos muy bonitos, la mayoría de todos pues para hacer cosas bonitas, y agradecer siempre sus palabras es un honor, y la verdad es que me siento muy contento por eso. Y nada, y lo de Andy y Lucas, nada, es un tema que queda pendiente. Tengo un amigo por ahí que es un poco gracioso, y uno de mis mejores amigos, Rubén Rafael, para que quede claro, que es muy parecido a Andy, y un día nos lo encontramos de fiesta en Cádiz, y bueno, ¿no? la típica broma ahí, bueno, de noche, en plan, los dos abrazándose con fotos, o sea, es una anécdota que quedó para nosotros, que ya hace un montón de años, pero que no tiene ningún sentido mayor. Bueno, pero la broma, que está bien, oye, hay que tener también esos momentos que son muy buenos. Siguiente mensaje es de una de esas voces apasionada dentro del baloncesto y sobre todo en la radio, que yo creo que ha cantado muy en tus tripas. Además, tiene alguna anécdota contigo, pero no fuera de la cancha, la va a contar ahora. Y tiene esa voz particular, rasgada, no sé si por ahí te voy a dar alguna pista, pero que vaya el siguiente vídeo. Seguro que todo lo que se ha dicho de Carlos Cabezas pues es merecido y absolutamente, yo diría que hasta poco para lo que él se merece, porque se acaban los calificativos con Carlos. Es verdad que es un poco una debilidad por ser malagueño, pero es que yo en el baloncesto, no solamente en Málaga, en la cantera de los Guindos, en el baloncesto español, europeo, yo creo que hay muy, muy pocos jugadores, muy pocos bases como él. Aunaba calidad, aunaba talento, bueno, garra, y qué voy a decir, de carácter. Era un jugador que contagiaba al resto de sus compañeros. Fíjate que quizá el recuerdo, bueno, tengo muchos recuerdos, sobre todo de cuando en la radio viajábamos por Europa con el equipo, tengo muchos recuerdos, pero el que se me vino a la cabeza ahora es uno fuera de las pistas, y es que compartí con Carlos unas vueltas al circuito de Jerez en un Audi TT, donde ahí sí demostré ser mejor piloto que él, pero con mucha diferencia. Es verdad que luego en la pista, sobre el parqué, no había color. Carlos era el mejor. Bueno, pues toda la suerte del mundo, Carlos, en esta nueva andadura que se te abre después de anunciar una retirada, además muy emotiva, ¿no? Con tu gente, con tu equipo, porque aunque has pasado por mucho, no deja de ser tu equipo, el Unicaja. Y nada más, que si en lo que te viene ahora, la mitad, o sea, o vas a dar la mitad de lo que has dado sobre la pista, te va a ir muy bien, seguro. Palabras de Enrique Sierra, también muchos años vinculado a la radio, sobre todo al mundo del baloncesto, ahora está en televisión. Un fenómeno también, y es que lo recuerdo por sus narraciones, que era, dejaba ahí todo en el micrófono. Me acuerdo perfectamente, ¿no? La cantidad de viajes, y aparte era un tipo muy peculiar, ¿no?
me encantaba charlar fuera de lo que es el deporte del básquet con él y tengo un muy buen recuerdo de Enrique. La verdad que agradecer de nuevo también sus palabras, su momento. Hemos vivido momentos mágicos y tiene razón. El día de los Audi me crujió porque yo iba un poco asustado. La verdad que siempre tenía mucho miedo de que me pudiera pasar algo por las lesiones y demás. Pero vivimos ahí una etapa de rally chulísima, que nos invitaron ahí a un circuito chulísimo con los Audis y poder disfrutar ese día con Enrique fue maravilloso, como otros momentos. Bueno, muchas estamos gracias. Viviendo ahí un poco la final de Lisboa, ese momento, ese triple, que llega, bueno... A minuto final, ahí faltando un minuto. ¿Cuántas veces? Lo he visto ahora, no, había pasado un tiempo, mientras que jugaba hace años que no se veía mucho y tal, pero es verdad que ahora según han ido pasando los tiempos, los aniversarios, todo el programa de Informe Robinson, este último que han montado también de la familia, pues se está recalcando mucho y la verdad que, bueno, pasarán los años, es un triple, bueno, que ahora me di cuenta, ya lo sabía, ¿no? Y sabía que era un triple importantísimo, pero que, bueno, que queda marcado en la historia y que todos mis compañeros y todo el mundo, pues, me lo reconoce y es un momento especial donde yo creo que ahí empezaron los Juniors de Oro. Bueno, si las dos anécdotas que nos han contado, la de Andy Lucas y la de los coches, yo para mí que esta es la mejor. ¿Sí? Esta que nos van a poner ahora, esta va a ser la mejor, así que a ver. Adelante. Hola a todos, este es un mensaje para don Carlos Eduardo Cabezas, yo creo que para mí el mejor deportista malagueño de todos los tiempos. Mira que ha habido deportistas malagueños buenos durante muchos años, pero para mí, por lo que ha transmitido en el campo, por palmarés, por carisma y por todo, don Carlos Cabezas, por la cercanía que tiene con los aficionados, podía contar millones de cosas de lo que hemos pasado juntos durante más de 25 años, tanto dentro de las pistas, él jugando y yo desde fuera, como también alejado de ellas, pero voy a contar una y ha sido de las últimas, a ver él cómo lo explica mejor. En mitad de la pandemia, cuando estaba cerrado todo el espacio aéreo y prácticamente no salían vuelos de ningún sitio, Carlos estaba en Montevideo jugando en Nacional y se buscó la vida para venir a Málaga en un avión de esquiladores. Y es que se ve que en España los esquiladores están muy cotizados, sobre todo los que vienen del extranjero, y por lo tanto los traen de Uruguay. Pues en ese avión de esquiladores exclusivo se metió Carlitos para venir a Málaga. Un beso muy grande, muchas gracias por todo. ¿Cómo que te metiste en un vuelo de esquiladores para venir hasta aquí? Lo voy a contar. Primero, antes de nada, agradecer, como estoy haciendo con todos, a amigos, que es Enrique, que lo considero parte de mi familia, amigo después de su trabajo y que siempre hemos sabido separar muy bien, como es el trabajo de periodista y jugador, pero fuera de ella después y con los años hemos ido agarrando pues una confianza y un sentimiento brutal y agradecerle sus palabras porque sobre todo en el final de mi carrera ha sido también muy importante para mí, sé todo el apoyo que he tenido pues para sobre todo cerrar mi ciclo como ha estado él pues apoyándome en todo, aconsejándome en todo y de aquí pues también se lo quiero agradecer a don Enrique Aparicio. Y bueno, voy a contar voy a contar la anécdota del vuelo. En este momento de pandemia, de incertidumbre que había con todo esto del coronavirus, me pilla pues en Montevideo, en Uruguay, en la primera te hablo, ¿vale? En el primer momento, cuando ya salta todo, bueno, hay mucha especulación de cómo vienen las cosas, no sabíamos cuándo tenía mi vuelo para mayo, pero estaba todo cancelado, viajaba en Europa y no me decían cuándo podía volver. Entonces, bueno, una de las tardes estaba viendo las noticias en Uruguay, en Montevideo, veo un vuelo especial de esquiladores uruguayos que van a España con un acuerdo, un convenio que habían llegado con el gobierno español para esquilar las ovejas, porque por lo visto los uruguayos son de los mejores del mundo, ¿no? Sí. Veo ahí tal, bueno, apunto el teléfono, tranquilo, llamo a la embajada, en principio, pues bueno, ya sabes que en la embajada te dan algunas vueltas, tal, digo, bueno, creo que aquí voy a tener que tirar un poquito de algún contacto. Bueno, así hice, jugaba en el equipo nacional de Montevideo, que era uno de los clubes más importantes del país, y ahí un amigo mío, un dirigente, me pone en contacto con la hermana de Diego Forlán, la hermana Adriana Forlán, que era un poco la gerente de Europa en ese momento en Uruguay. Le explico todo a Adriana, bueno, ya la mujer me conocía un poco por nombre, sabía un poco que estaba jugando en Nacional y bueno, ¿no? Me cogió un poco de cariño ahí y me explicó, bueno, que había una serie de huecos, de plazas para poder, pero que era un viaje privado para los esquiladores, pero que habían unas 50, 60 plazas para que la querían vender para gente que estaba en Uruguay poder volver a casa. Bueno,
ahí me empieza a mover un poco toda la gestión. Yo le decía que ya tenía muchas ganas de volver a España, que llevaba un mes y medio de confinamiento en Uruguay, que ya llegaba el verano en España y quería estar con mi familia, y que me hacía mucha ilusión y muchas ganas de volver a casa, ¿no? Bueno, pues entonces Adriana movió ahí un poco sus hilos, me dio su confianza y tal, y a la mañana siguiente recibo un mensaje de que me volvía pues en ese vuelo con los esquiladores uruguayos a Madrid. Y esa fue un poco la anécdota, la experiencia en un momento de incertidumbre que había por todo lo que estaba pasando, pues, y quedó muy gracioso de que Carlos Cabezas pues estaba con todos los esquiladores uruguayos y viajé como uno más, ¿no? Pero siempre agradecido a Adriana también, que nos hemos hecho también, tenemos una bonita amistad y en ese momento me ayudó mucho para poder volver a casa. Bueno, pues Carlos, nos quedamos con esta anécdota que yo creo que también refleja un poco tu papel dentro también de la cancha, de ese jugador resolutivo, de saber buscar la solución a los problemas que tiene el equipo en ese momento, pues también en tu vida. Exacto. Lo has sabido aplicar y en ese momento que era tan complicado encontrar un vuelo, sin embargo, encuentras la solución. Exacto. Bueno, así pues fue. Carlos, lo dicho, enhorabuena por lo vivido, por lo disfrutado y por lo que te queda por delante, por disfrutar, que me imagino que ahora la familia te va a reclamar mucho tiempo que antes quizás no has podido y es el momento de disfrutarlo. Es otra etapa de la vida. Muchas gracias, así será. Tengo muchas ganas ahora de aterrizar, como te decía, de vivir este momento y agradecer pues todas las personas que me apoyan y que me están dando todos estos reconocimientos. Y bueno, yo creo que de aquí a un futuro muy lejano podremos saber a ver en qué ámbito voy a estar. ¿Quién sabe? Bueno, pues con esta buena noticia, con este, yo creo que gesto que hemos tenido hoy con Carlos Cabeza, yo creo que mejor forma de terminar el programa de esta nueva temporada aquí en Club Deportivo. Así que, Carlos, lo dicho, muchas gracias y que estaremos muy atentos a esos nuevos proyectos y que seguro que van a venir también cargados con mucho éxito. Nosotros que nos despedimos, gracias por la atención, nos encontramos el próximo lunes. Así que, ya saben, sean felices y que lo pasen muy bien. Hasta luego.